El balón se va por la línea de fondo, por tanto, córner. No consigue crear peligro. ¡Vaya tiro! La bola se pierde fuera del campo. Ha rebotado en un jugador. Se ha marchado a saque de esquina. Envía hacia adelante para despejar. Se adelanta, tiene apoyo por la derecha. Misimovi. Vaya jugada, podría ser peligrosa. La jugada tiene mucho peligro. Puede ir dentro. El guardameta rechaza. Ameobi. Otra vez le llega el balón. Intentan recuperar el balón. ¡Qué gran ocasión! Manifiesta. Vaya cañón. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! Vamos a ver quién logra romper este impact. El fútbol es así. Parece que tienes el partido bajo control y de repente vas a cataplar. Las cosas empiezan a torcer. Ha superado a toda la defensa con ese desmarque por el terreno de juego. Un gol para cada equipo en el marcador. Onafin. Efeco. Ahí está el técnico local, ya ha ordenado despojarse del chándal a varios jugadores y estamos a la espera de que el árbitro decida el momento del cambio. ¡Mamma mía! ¡Emenike! ¡El Mike! Se va afuera tras pegar en el palo. El jugador recién entrado reparte consignas entre los compañeros, Ruiz. Sí, además el míster busca una reorganización táctica que vamos a ver de inmediato. Pjanić. Desde luego. ¡Madre mía! ¡Pueden marcar! ¡Uy! ¡Qué cerquita! ¡Qué rápido ejecutó! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! No todos los goles valen lo mismo. Y que lo digas, Manolo, y que lo digas. Y el balón va al fondo de la red. Me pregunto qué sería de este equipo sin este jugador. Paco Metién, alucinado el chaval. Vete tú a saber, Manolo. Es considerado una estrella en su equipo y demuestra continuamente por qué. Ameobi. Mose. La ocasión está ahí. El equipo local se prepara para hacer un cambio que se producirá en cuanto al colegiado haga sonar su silbato. La jugada tiene mucho peligro. ¡Atención, atención! Por un momento parecía que le iban a poder los nervios. Podría haber dejado que continuara la jugada, pero correctamente ha parado el juego. El equipo parecía que había bajado los brazos, pero la llegada de los nuevos futbolistas podría darle ánimo para intentar al menos conseguir el empate, Ruiz. Caray, se respira la tensión en ese banquillo. Todos los jugadores suplentes están tensos. ¡A
Ameobi. Puede haber peligro en esa jugada. Pjanić. 5 minutos y un objetivo, marcar un gol. Eso. Veamos, porque el árbitro ha parado el juego. Estiró la pierna y dio antes al balón. Falta clara, no hay duda. Sí, Manolo, el árbitro no se ha equivocado. Primero se llevó al jugador. El balón iba muy fuerte, pero eso no es nada para este portero. Atención, falta. Ha desviado el balón con la mano. ¿En qué estaría pensando? Meñique. El meta estaba bien colocado y el cabezazo muere en sus manos. Sí, Manolo, con qué facilidad. Efeco. Presiona y lucha por la pelota. El ataque no pasa del medio campo. Antonio, 3 minutos de tiempo añadido. Sí, 3, Manolo, parece que lo estabas adivinando. 3 como los 3 mosqueteros. Mikel. Emenike. Le roba la bola con una gran entrada. El árbitro pita al final del partido. Bueno, Paco, vamos rápidamente con un breve resumen del encuentro. Pues uno de los dos equipos ha dominado la pelota y el otro el marcador, así de sencillo. Y al final, lo único que cuenta es el marcador. Bueno, ha sido un partido para recordar. Desde estos micrófonos, Manolo Lama les desea muy buenas noches a todos.